Bueno, pero seguramente... Es la regla Chip Reese esa, se llama. Claro, es una de las reglas. Seguramente será el jugador más joven en ingresar al Hall de la Fama, ni bien cumpla 40. Sí, o con Chip Reese, que lo, según entiendo, lo ingresaron a esa edad y por eso quedó el número. Phil Ivey, entonces, el mejor jugador del mundo hoy analizado en La Mano Perfecta. Al jugador principiante va seguramente a captar muchas cosas. El jugador experimentado discutirá algunas cosas, captará, podrá aprender algunas cosas también de Phil Ivey viéndolo. Sí, me parece que este programa es más para disfrutarlo que para hacer lo que Ivey hace. Es más para decir, qué bien, bravo. Nada más. Disfrutar, entonces, un poco como decís vos, Brian, de este excelente jugador. A ver, muchos jugadores del póker todavía, incluso mirando el programa, van a decir, mirá lo que está haciendo este muchacho. Tal vez ni siquiera lleguemos a comprender la magnitud de pensamiento de Phil Ivey, ¿no? No, por supuesto. Creo que nadie entiende bien qué es lo que está pensando Phil Ivey. Me parece que Ivey no piensa en todas estas cosas modernas, no tan modernos ya, de pensar en rangos o equity contra rangos. Ivey tiene como una especie de sexto sentido, es algo que no se entiende bien por qué lo hace, qué es lo que hace, pero los números hablan por sí solos. Es como ver a Lionel Messi jugando. Podremos ver 1000 repeticiones de cómo lo hace, de cómo pone el cuerpo. Jamás nadie lo va a poder hacer. Es irreproducible. Claro. Primera mano. Vamos. Vamos. A ver esta mesa con jugadores de talla, de primer nivel. El caso de Dennis Phillip Ivey Jr. Es Phil Ivey. Casualmente es un hombre original negreano, Bellhouse. Phillips Duane Greenstein. ¿Qué mesita? Una mesita. Me trajo. ¿Qué mesita? Gracias por traerme. A ver esto. Bueno, las ciegas, ¿cuánto están, Brian? Están 200, 400, hay 400, 800 con antes de 100. Ajá. Y hay un straddle de Dur, de Tom Dwan, de 1600. De 1600. Así que la acción empieza en Barry Greenstein. Greenstein foldea. Nuestro protagonista con stacks profundos. Rey 10 de trébol, raise a 6000. Está perfecto el raise en este caso. Hace un raise a... Es un raise medianamente grande, porque cuando hay straddle y juega grande el juego, por general se achica el tamaño de los raise porque el tamaño del stack en relación a los blinds ya no es tan grande. Entonces se achica un poquito. Igualmente, por ahí la mesa venía haciendo raise a 6000 y está bien, ¿no? Daniel Negreanu foldea, Bellhouse foldea, Phillips, par de 8. A ver, respuesta 5200. Sí, paga Phillips. Phillips le va a costar un poco. Primero porque si uno ve quiénes son los jugadores que están en la mesa, claramente observa que Phillips no es el favorito. De hecho, es tranquilo el peor jugador de la mesa, a pesar de no ser un mal jugador, tal vez. Pero siendo el peor de la mesa, contra el mejor del mundo, no de la mesa, fuera de posición, complicado. A ver, esto es como una pelea de boxeo. Uno sabe que es boxeador, sabe que es jugador de póker, que está jugando por el título del mundo... O que va a pelear por el título del mundo y se le planta, no sé, a Ray Sugar Leonard y lo reta. Phillips, par de ochos en la mano. ¿Cuál es el plan? Para jugar mano a mano contra el mejor jugador del mundo. A eso me refiero. En este caso, no digo que no esté sentado en la mesa. No quiero decir... Por algo está sentado en la mesa. Como a un boxeador lo pueden dejar knockout, acá lo pueden dejar sin dinero. Sí. Pero digo, ¿cuál es el pensamiento cuando, digo, quedó mano a mano... Quedé mano a mano en este caso contra Phil Ivey. Si uno se sienta en una mesa así, obviamente no va a tener miedo, no debería tener miedo. Si uno por tiene miedo, ni te desde sientes. Esa base, ni te ¿no? sientes. Partimos de la base que nadie tiene miedo, por supuesto. No digo que nadie tenga miedo, pero digo que no debería. Internamente hay emociones. Sí, obviamente. Quedar además mano a mano contra el mejor jugador del mundo no debe ser sencillo. No, obviamente, por supuesto. Y aparte uno siempre piensa en, es tan bueno que va a mentir todas las manos, o como que a veces se levelea. Es un término que en español no es muy lindo, pero en inglés es level, que es como lo que... Lo eleva demasiado. No, es como que piensa más de lo que es. Claro. Y por ahí Ivey está jugando la mano. Se muy, magnifica muy la derecho. Figura. Claro. Cuando le queda mano a mano. Exactamente. Entonces el nivel de pensamiento por ahí de la mano es hasta acá... Y el otro piensa que el oponente está pensándolo hasta arriba de todo y no es así. Está bien. ¿Sabes por qué te lo pregunto, Brian? Porque considero que, como en cualquier deporte, en este deporte hay mucho de psicológico. Sí, por muchísimo supuesto. De psicológico. Entonces, acá también me parece que juega un papel fuerte lo psicológico. Sí, obviamente. Más allá de las cartas, más allá de la más mano. Más allá de las cartas y más allá de la mano. Sí, totalmente. Totalmente. Hay que estar preparado. Entonces, es decir, bueno, le voy a faltar el respeto a este tipo, por más que sea el mejor del mundo. Yo no recomiendo eso. Pero, ¿por qué no? Tal vez sea mejor en algún momento.
Una cosa es faltar, lo que pasa en póker, faltarle el respeto significa hacerle alguna jugada o salirse de la raya o de la línea de lo que uno hace generalmente. Y eso contra un jugador si bueno uno se va a dar cuenta. Lo que hace generalmente contra Phil Ivey va a perder. Es posible, pero probablemente pierda menos que si hace algo que Ivey se va a dar cuenta. Perfecto. Ivey es muy bueno, o sea, no, no, muy claro bueno. Eso. Por eso voy planteando estas cosas, estos interrogantes. Generalmente, estas si un jugador ¿no? es excesivamente mejor que nosotros, uh-huh. hay que evitarlo y punto. Y ese es el modo bueno, de foldear. Acá ya no lo evitó. Si un jugador, imagínate una si situación. Si ya no lo evitó, ¿cómo hacemos para llevarlo adelante de la mejor manera? Y bueno, tiene que tener el plan. Imagino que el plan de Phillips no es flopear un set o foldear, porque va a regalar plata, va a prender fuego $5,200 cada vez que le toca. Esperemos que no sea el plan, vamos a ver qué hace, pero si ese es el plan que trae, y más vale que se levante y se vaya, ¿no? Bien, flop, después de este pequeño, perdón, faltaba Duan, que foldea, ahí está. Flop, a ver esas tres primeras cartas para seguir desarrollando lo que pasa con Phil Ivey, observando y disfrutando, viendo al mejor jugador del mundo, que en este caso flopea el rey. Tiene par doble, Phillips no vino nada, aunque no da la sensación de ser un mal flop tampoco para Phillips. No, este es un buen flop, o sea, es malo en la mano en particular. Por eso en términos mismo. Generales es un buen flop para Phillips. Lo importante en esta mano va a ser, ¿qué piensa Ivey de Phillips? ¿Piensa que Phillips juega bien o piensa que Phillips es un fish? Mm-hmm. Si piensa que Phillips es un fish, va a jugarle la mano de cierto modo... De un modo bastante directo y saca, extraerle lo máximo posible sin andar haciendo cosas raras. Si piensa que es mejor, porque tal vez ni lo conoce, porque Ivey es Ivey y han habido situaciones en las cuales Ivey jugó con jugadores que todo el mundo conoce y él no lo conoce. Bueno, a ver, la riqueza de Ivey viene de miles y miles de jugadores desconocidos. Sí, no? Le gana a todos, digamos, no le hace asco a nada, pero... Digo, y lo vamos a discutir después, sí. Ahora vamos a ver la mano porque también esa es otra de las cosas que te voy a plantear durante el programa. Phil Ivey se hizo millonario a costa de quién, no a costa de Daniel Negreanu. No, claramente. A costa de miles de anónimos. Por supuesto. Bien, continuamos con la mano. A ver, entonces, Phillips chequea con su par de ocho. Sí, está bien. Está pero, bien. Pero no va a foldear tampoco una apuesta de Ivey. A ver, Ivey... Apuesta de continuación, no, chequea. Okay. Primera cosa que nos llama la atención. Sí, es llamativo, vos lo pero... dijiste, extraer, hay que ver qué tipo de jugador es Phillips, pero siempre la tendencia es tratar de atraparlo, de engañar al rival. Si Ivey piensa que Phillips va a jugar la mano de un modo muy directo y él la va a jugar de un modo muy directo también, el check acá está ok porque, digamos, no le va a sacar valor a... O sea, si apuesta, probablemente le pague con algunos pares, como por ejemplo este, si es que tiene pares, que tiene algunos pares en mano, uh-huh. y en su rango, digamos, y reyes mejores. Entonces chequea, porque su rey, por ejemplo, si tuviese rey 2 acá, probablemente, o sea, jugar... Esto es una jugada bastante de torneos, pero en pozos grandes, por ejemplo, en un pozo tribet o forbet, que uno tiene una mano medio marginal, como top pair marginal, como top pair sin kicker, es bastante estándar chequear atrás para achicar el tamaño del pozo, porque no nos van a pagar con muchas manos peores. Entonces uno achica el tamaño del pozo y su mano un poco la esconde aparte. Bien. A ver, la cuarta, pasaron los dos, viene un 3 de corazón que no cambia absolutamente nada. Momento de que esta mano empieza a ser un poquito más compleja, momento de acción también para los dos jugadores. Sí, si Phillips chequea, Ivey probablemente apuesta acá, va a empezar a tratar de meter algo en el pozo. Si Phillips apuesta, Ivey no va a subir, es evidente, va a solo pagar. Phillips tiene... algún motivo a apostar para proteger su mano, pero es como medio raro, porque, o sea, si le pagan casi siempre va a ser con mejor, con lo cual es un problema. Uh-huh. Entonces, por ahí le conviene chequear. Pero puede apostar y que Ivey le pague con peor, lo cual no va a pasar con mucha frecuencia. A ver, Phillips, ¿cuál es la tendencia? ¿Qué es lo que hace una apuesta de 12.000? Sí, es una apuesta bastante grande en realidad, porque el pozo era 14.000 y era apuesta 12.000. Ivey igual, obviamente, va a pagar. Subir es ridículo, pero nunca sigue en la mano con manos peores. O sea, si Ivey sube, Phillips no va a pagar con los 8, va a foldear y punto, se termina la mano. A ver, Phil Ivey, su respuesta, el pago de los 12.000. Perfecto. Se agrandó, está bien, se agrandó el bote, ya hay casi $40.000. Sí. Repetime por qué no le servía subir a Phil Ivey. A Phil Ivey no le sirve porque solo recibe acción de manos mejores. O sea, de reyes mejores o de un 5... o de full, para pero no puede semana, de pronto pensar Phillips,
este tipo es el mejor del mundo y me está blefeando, ¿pago con mi par de ochos? Puede, pero hasta ahí, porque hay que pensar que si agranda el pod, suponete que Phillips apuesta 12.000 acá y Ivy le sube a 35.000 y Phillips paga. Entonces el pozo era 14.000 preflop y ahora hay 70.000 más, 35 de cada uno. O sea, 70, 85 mil dólares. Phillips está fuera de posición y sabe que se va a enfrentar con una apuesta grande en el River. Entonces, tiene un par de ochos y va a querer jugar un pozo tan grande, un pozo que por ahí termina en 150 mil dólares. Claro, o sea, es ponerlo solamente en blefa a Phil Ivey. Por eso te hablo tanto de lo psicológico. Claro, pero digamos, Phillips no es un ninja, va a tratar... Es una palabra que me encanta, perdón. Pero, o sea, no es un héroe del póker, un vidente. Va a tratar de jugar la mano de un modo bastante directo contra Ivey y no hacer una locura. Yes. Aparte va a quedar como un... tonto, si se quiere, ante el público, ante otros jugadores que por ahí quiere que lo respeten. No, hay mucho pregunto, de presión. Para eso está usted, para contestar. Esa es la explicación. Última carta, entonces, a ver ese River si cambia algo, si trae un 8, si trae otra carta complicada. No, es el 2 de pique, a lo que Phillips chequea. Sí, obviamente, le pagan en el turn, que le pueden pagar con un rango amplio. O sea, Ivy tampoco va a estar foldeando muchas cartas en el turn, porque él chequea atrás el flop y probablemente la línea de... Phillips de robar el pozo, si tiene un rango balanceado, probablemente sea apostar el turn. Entonces, ahí va a pagar con bastante en el turn la apuesta de Phillips. Phillips ahora tiene que chequear, no va a seguir apostando. Está bien, no tiene motivo para apostar. Está bien. ¿Y se da lo que comentás siempre, que le sirve a Phil Ivey apostar o no necesariamente? Sí, le sirve apostar porque es muy probable que Phillips no tenga un rey acá. Entonces puede meterle apuesta a valor. ¿Y con qué pagaría Phillips? Y con el tipo, exactamente con el tipo de mano que tiene. O sea, Phil Ivey llegó a determinar eso también. Sí, obviamente. O sea, Ivey tampoco va... A ver, vamos a ver qué hace Ivey, si apuesta o no apuesta. Sí. Porque tal vez se queda con este pozo. Puede ser. Apuesta 20.000. Sí, la apuesta es buena. Claramente es buena. Hay pocos reyes con los que le pagarían, que tomarían esta línea. Por ejemplo, Rey J sería una mano con la que Phillips probablemente jugaría así. Con Rey J le estaría... Pierde, obviamente. Claro. Pero también hay muchas manos con las que, digamos, Ivy puede apostar y Phillips va a pagar. Por ejemplo, reyes peores, como Rey 9, Rey 8, etc. Sí. Y manos como la que tiene, 8, 9, 10, J, etc. ¿Pero son tantas manos que justifique esa apuesta? Por ahí es una apuesta de valor un poco fina. Pero supongamos que hay algo también a tener en cuenta, que es que supongamos que Phillips tiene una mano que es un bluff absoluto. Entonces, hay estos casos en los que supongamos que es 50-50, que la apuesta da 0 EB. Uh-huh. Siempre conviene apostar, porque no mostramos nuestra mano. Entonces, y porque el oponente va a pensar que nosotros valuetamos fino. Entonces, va a tener mucho cuidado con nosotros. Entonces, cuando el EB es 0, o incluso apenas negativo, uh-huh, yo estoy dispuesto a pagar dinero, poco, ¿no? O salir hecho... y valuetear en estos casos, incrementar mi variabilidad para que el oponente no vea mis cartas y para que piense que yo lo voy a valuetear fino y que piense que yo tengo un rango en otras manos, que yo tengo un rango más grande del que verdaderamente tengo, porque en otras manos no lo voy a valuetear fino, solo en estas. Perfecto, en el segundo bloque le pasamos la fórmula abajo. ¿Paga Phillips o no paga? Pagó los 20.000, se dio exactamente lo que contaba Brian, se lleva un pozo de 78.600 dólares, primera mano. Del dios del póker, de Phil Ivey, ¿está de acuerdo? Algo así. Enseguida volvemos con más de La Mano Perfecta.